La Sala Carrera acogía la tarde del pasado sábado el concierto presentación del primer trabajo discográfico del coro de campanilleros del Manchón, financiado por la obra social de la Caixa y a beneficio de Cruz Roja Marchena. A pesar de la lluvia, fueron numerosas las personas que se congregaron en un acto emotivo y entrañable donde los campanilleros contaron también con la actuación del coro Anidis, asociación muy vinculada a Cruz Roja, y también del coro de La Jumosa. Durante el acto que fue organizado por Cruz Roja Marchena se vendieron más de 120 discos, cifra que ha de sumarse a todo lo que ya se ha recaudado en días anteriores. Amalia Gómez, presidenta de Cruz Roja en la provincia de Sevilla, se mostró muy agradecida a las autoridades municipales, sobre todo también a los voluntarios marcheneros con Raúl Luque, presidente local, a la cabeza, sin los cuales no sería posible el trabajo de Cruz Roja. Además, destacó la solidaridad del coro del Manchón por ceder los beneficios de su trabajo a los más necesitados, colectivo por el que Cruz Roja lleva luchando ya 150 años. En Marchena, donde vamos a cerrar el 150 aniversario de un hombre, Henri Dunant, que en plena guerra napoleónica dijo: la paz no tiene raza, no tiene color, no tiene causa, el color de las causas son el color de las causas de las personas necesitadas. Gracias a todos a este recital, que ha sido una lección de antropología preciosa, etnografía pura y dura. Me estaba comentando el alcalde que eran de los más antiguos, y es que verdaderamente así reza y así canta Andalucía la Navidad. Hasta así el turrón duro sabe más bueno, aunque sea de avellana y no sea de almendras. Os deseo unas felices Navidades, pero yo os pido, le doy las gracias a ese grupo que este año cumple, he preguntado 25 años, Manchón, qué era, y me lo han explicado ya, quería saberlo yo. Daros las gracias, primero por vuestra generosidad, porque ser generoso no es dar lo que sobra, sino compartir lo que uno tiene. Gracias en nombre de la Cruz Roja de Marchena por vuestra humildad, por vuestra sencillez, porque no os hacéis rogar, porque no pedimos para nosotros, porque pedimos para personas, no usuarios, no pobres, sino personas que lo están pasando mal y que por tanto necesitan de nuestra ayuda. A buen seguro que gracias al interés de todas las partes involucradas se consigue llegar a la cifra de 1.000 discos, lo que posibilitaría definitivamente la continuidad del programa Éxito Escolar, al cual se destinará íntegramente cada uno de los 5 euros que vale cada disco. Un trabajo editado por el productor musical Domi Serralbo, que cuenta con un total de 10 temas, 5 populares y los otros 5 composiciones propias del coro del Manchón, que además, estas Navidades, cumple su 25 aniversario desde su creación. Esta noche los campanilleros se quieren cantar canciones en contra de la Navidad. Suelen ya con recuerdos de cuando era niño, la ilusión, el amor y el cariño que nuestros padres nos